Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy traemos a Nebulosa, chicos, en la canción Zorra. Así que vamos a ver con qué nos encontramos acá en la gran final de el Benidorm Fest 2024. Si te gustan este tipo de videos, obviamente puedes suscribirte a este canal activando la campanita también, poniéndole like a este video y dejándome algún comentario acá abajo con alguna recomendación para el siguiente video. A ver mis chiquis, ¿con qué nos encontramos? Zorra, Nebulosa. Dicen que es increíble esta mujer, ¿eh? Ok. Ya me da vibras ochentera. No. ¿Qué? Me da un poco. Ay, chicos, no sé por qué me acordé de Rafaela Carrá. Me hizo como un vino, como un. Ahí, como una cosa de ella. Ya sé que soy solo una tira. Ok. Que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra. La incomprendida, la de piedra. Ya te digo yo que esta mujer se va a ganar el público de la comunidad. Ya se lo ha ganado. Te lo digo así. O sea, es espectacular. A ver, vamos a seguir. Aparte, me encanta que sea una mujer más grande. Ya sé que no soy quien tú quieres. Entiendo que te desespere. Pero esta es mi naturaleza. Ok. Cambiar por ti me da pereza. ¿Sabes qué? Es mostra. ¿Entendés? Es mostra. Y creo que por ahí va. De ese abrazo que se genera a veces con algunos artistas que representan a la comunidad, pero de manera muy, muy, muy zarpada. Eso me pasa. Que es mostra. Estoy en un buen momento. Solo era cuestión de tiempo. ¡Ay, pará! Esto yo ya lo escuché. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento. Dale. A los cuatro vientos. Ojo, me gusta muchísimo esto de que sea una canción con partes vocales muy sencillas también. O sea, hay que ponerle el foco y el foco en esta ocasión está bastante en lo que quiere decir la letra. Yo creo que va por ahí más que nada. Si salgo sola soy la zorra. Claro. Si me divierto la más zorra. Obvio. Si alargo y se me hace de día. ¡Ay, por favor! Jamás es porque lo merezco. Y aunque no esté comiendo el mundo. ¡No! ¡Fan! ¡No! Chicos, esta mujer, por favor, es una diosa. Es una diosa esta mujer. ¡Dios! Estoy en un buen momento. ¡Dale! Solo era cuestión de tiempo. ¡No! Voy a salir a la calle a gritar lo que siento. A los cuatro vientos. Son esas típicas canciones que, o sea, va a sonar en más de una carroza, obviamente. Son esas canciones que te representan un montón. Sencilla pero representativa. Claro, vocalmente es re sencilla. Instrumental es re ochentera también, la verdad. Me da esas vibras. Me da esas vibras de mujer increíble, ¿me entiendes? Estoy en un buen momento. Aparte, como la cara de disfrute, chicos. Destruida por dentro. ¿Destruida por dentro? Reconstruida por el claro, me sonaba raro, digo. Y esa zorra que tanto tenía se fue empoderando y ahora es una zorra de posta. ¡Vamos! Me parece muchísimo. No, chicos, esto no va. Escucha. Y esa zorra que tanto tenía se fue empoderando y ahora. Dale. ¡Ay! ¡Pan! ¡No! Fanático. Y si me pongo visceral. De zorra pasaré a chacal. Te habrás metido en un cartel. Soy una zorra de postal. No, boludo, la... Me encanta. Estoy en un buen momento. El concepto me encanta. Me encanta el concepto. Solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo genial. Que siento a los cuatro vientos. Estoy a ver, buen...
también digo que, o sea, es como este grito, ¿no? También un poco, como este grito de ya está, ¿me entendés? ¿Sabés qué? Váyanse todos a cagar, me chupa todo un huevo. Ya soy una mujer grande también, que ha pasado por un montón de cosas y no tengo ganas de andar como controlándome con ciertas cosas, ¿entendés? Entonces siento que va un poco por ahí. Es a lo que no queremos llegar, ¿me entendés? Como a darnos cuenta de que nos tiene que chupar todo un huevo hoy, ¿me entendés? Y no cuando ya haya pasado demasiado tiempo limitándote o poniéndote trabas, ¿me entendés? A vos mismo. Estas canciones así me parecen que son como celebración pura, ¿me entendés? Y soy fan cada vez que sale una así súper mega hiper icónica. Soy muy fan. ¡Zorra, zorra, zorra! También esto de que te digan que sos una... que sos zorra, con lo que quiera decir en cada país eso, por hacer, no sé, como cosas normales, ¿entendés? No sé, en los 80 o en los 90, donde esta mujer habrá tenido como su ahí, como su vida social, como súper, se entiende, ¿no? A lo que voy. Y que por todo eras una zorra, ¿me entendés? Por respirar muy fuerte eras una zorra. Entonces, nada, me encanta. Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando ya. Me encanta. Me encanta, me encanta. Muy fan, boludo. Muy fan. Bueno, nada, eso que dije recién. O sea, me encanta cuando salen estas canciones así tan representativas también. Sencilla a nivel vocal, hay que decirlo. Obviamente lo tengo que decir porque mi canal se trata de eso. Pero nada, con un montón de contenido y de liberación y de celebración y empoderamiento, que es lo que estamos buscando también hace muchísimo tiempo. Mis chiquis, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Si les gustó, suscríbanse, pónganle me gusta, activen la campanita, déjenme algún comentario acá abajo con alguna recomendación para un próximo video. Y ahora sí, les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.